Lo que me tocó vivir y hacer quizás fue una locura mía y de aquel extraño, pero querido amigo de la infancia, pero allí están las pruebas y cada quien sacará sus conclusiones. De niño en el barrio éramos como media docena de chamacos que se la vivían jugando en la calle. Yo tenía unos 12 años cuando se mudó a la manzana una familia muy amable y eran conocidos en la zona porque su papá se dedicaba a arreglar electrodomésticos como pasatiempo y a los vecinos no les cobraba nada. Ellos tenían un hijo de mi edad y al principio era muy callado, pero después de agarrar confianza ya era uno más de nuestra palomilla. Yo lo procuraba mucho porque nos callamos muy bien y nos hicimos inseparables todo ese tiempo, y al año de esa amistad, una vez me dijo que su papá, en el cuarto donde arregla las cosas electrónicas, tiene un montón de aparatos muy padres, entre ellos un Atari con el juego de ping pong, pero que casi no lo dejan usarlo. Pasaron los días y en esas épocas de lluvia, el papá de mi amigo estaba montando un pararrayos en el techo del segundo piso de su casa, con ayuda de mi papá y mi tío, y les decía que era para no quemar los aparatos que tiene conectados a la luz, y como todos en el barrio sabíamos que el señor le sabía bastante a esos temas, le creyeron, y como si fuera un presagio, porque a los 3 días se cayó una tromba en la colonia, y cayeron 3 rayos en el bloque, y uno de ellos fue en ese pararrayos. El susto fue inmenso, porque hasta se cimbraron las ventanas de las casas, e incluso hasta unas se estrellaron. Lo bueno fue que al menos en nuestra manzana, ningún aparato se quemó, pero donde cayeron los otros 2 rayos, se quemaron todas las tomas de luz, destruyendo los aparatos conectados de las casas. Y después de eso, los vecinos de la cuadra se desvivieron en darle las gracias al señor por anteponerse la situación y salvar las pocas cosas electrónicas que teníamos. Los días pasaron y siendo nosotros unos chamacos inquietos, un día nos metimos al famoso cuarto del papá, de mi amigo, donde arreglaba las cosas electrodomésticas. Y aún recuerdo cómo quedé impresionado de ver tanto aparato. Tengo tatuada la imagen de cómo tenía una pared llena de radios de banda corta y ancha, que en su momento no sabía qué eran, pero ahora de grande lo supe. De esos con pantalla pequeña, donde se ve una línea al hablar, muy tecnológico todo. Mi amigo se puso sincero y me dijo que su papá casi siempre se la pasa dentro de este cuarto y que su mamá le reclama mucho porque dice que si sigue así se va a quedar loco, porque dice cosas que se puede comunicar con gente de otros lados y se está obsesionando con ello. Hace unos días habló con alguien por medio de esas radios y se puso tan mal que se le bajó la presión y pensamos que fue por un susto, pero apenas se recuperó se metió de lleno de nuevo, con más energía que nunca. Yo le dije que mejor nos fuéramos de allí, que no importaba si no jugábamos al videojuego, que era la razón principal para meternos al cuarto, y nos fuimos de allí. Con el tiempo, mi amigo se empezó a ver cada vez más distante, y en charlas me decía que sus papás estaban peleando mucho, por eso mismo del pasatiempo de las radios, y que la familia, por parte de su papá, ya estaba considerando llevárselo para su pueblo y cuidarlo, porque se estaba acabando en salud. Que ya estaba desvariando, diciendo cosas, que se está comunicando con seres de otros lugares, muy lejanos, y sin saber mucho sobre el tema, pensaban que se quería comunicar con extraterrestres o algo así. La familia vivió todavía un par de meses más, pero con el tiempo se fueron, y cuando me tocó despedirme de mi amigo, él me dijo que vendría de visita cuando pueda, porque la casa sigue siendo suya, solo que se la van a rentar a un primo en ese tiempo. Como sabrán, el tiempo vuela, y cuando menos te das cuenta ya eres un adulto. Yo, de 22 años, me fui a Estados Unidos, y a los 2 años me casé con mi primera esposa, y tuve a mi hijo. Sobre mi antiguo barrio y mis viejos amigos de la infancia, pues cada año iba de visita, pero hubo un año en especial que pasó algo increíble. Estábamos mi hijo y yo en casa de mis padres, en mi antigua cuadra, cuando llegó un joven preguntando por mí, que era mi amigo de tiempo atrás. Salgo y era mi mejor amigo, mi antiguo vecino. Era ahora un joven enorme, con presencia y bien parecido, nada que ver al chamaco flaco y con ojos cansados que conocí. Me dio mucho gusto verlo, y me dijo que le gustaría platicar conmigo para largo, en una oportunidad que tenga, y yo le dije que si quiere, ahora mismo se puede. Como tenía que ir un mandado para comprar cosas para la Navidad en casa de mis padres, él se ofreció a moverme en su carro. Recordamos lo bonito de ser niños, pero después me dijo que hay una razón por la que vino a verme. Me preguntó que si recuerdo a su papá y su extraño hobby de las radios de comunicación y cómo era un genio en electrónica, y le dije que claro que me acuerdo, y también de los últimos meses que él me platicó,
que decían que su papá se estaba poniendo malillo de la cabeza por sobrepensar esos temas. Mi amigo muy serio me dijo que de eso va esta visita. Él también llegó a pensar que su papá se estaba quedando mal de la cabeza, y quizás lo encuentre difícil de creer, pero él siempre tuvo razón. No puede decirme mucho, pero él también logró comunicarse con esos seres que su padre habló tanto, pero no era nada que ver a lo que pensamos de niños, y me podría decir quiénes eran, pero aquí lo importante es que necesita que le haga caso en algo, y es que me regrese a vivir a México lo antes posible. Yo no vi risas o burlas en sus ojos, de hecho, lo que vi fue preocupación y miedo, pero por más que le dije que me explicara qué iba a pasar, él me aseguraba que a menos sepa mejor, pero que si es un problema regresar por lo económico, él me puede dar dinero para que me instale y encamine mi vida. Yo le dije que no podía, mi hijo estaba por acabar el high school, que es como la preparatoria, y como es bueno en el soccer, existía la posibilidad de hacer una beca para la universidad. Platicamos el regreso a casa, y al final solo me dijo que la decisión depende de mí. Me abrazó, y llorando me dijo que yo le ayudé bastante a sobrellevar las épocas de niño, donde sus padres peleaban por los hobbies de su papá. Yo me quedé pensando mucho en esa plática, y hablé con mis padres, y ellos me decían que lo que yo vaya a decidir lo haga bien, porque ahora soy padre, y siempre vele por lo mejor para mi hijo, y yo me sentía entre la espada y la pared. De regreso a los Estados Unidos, hablé con mi hijo de toda la situación y la amistad que tenía con aquel niño y su familia. Él estaba muy frustrado, porque él estaba con mucha proyección para seguir haciendo deporte, pero al final de cuentas era un adolescente, y me dijo que me apoya, pero que yo lo apoye para seguir jugando soccer en México, y así lo hicimos. No voy a negar que mi primera esposa y yo ya estábamos juntos nada más por el niño, así que ella, al enterarse de eso, solo me dijo, bye. Después de la charla con mi amigo, a los 2 meses nos regresamos a México y vivimos en casa de mis padres un tiempo, pero por fortuna mi hijo se adaptó súper rápido al país, idioma y costumbres, y sobre la hora fútbol empezó a hacer pruebas en Pumas, e incluso llegó a jugar en segunda división, en una filial, pero no logró despegar, y después se dedicó de lleno a lo que estudió en la UNAM. Cuando tenía apenas 2 meses que me había mudado al país, me hablaron de Estados Unidos. Me habló una aseguradora que si podía ir a revisar unos arrendamientos, porque resulta que a los días que nos fuimos de allí, el edificio departamental donde vivíamos tuvo un problema con las tomas de gas usadas para la calefacción, y eso generó un problema en la ventilación, generando problemas muy serios en los pulmones de quienes lo respiraron por días. Resultó que la inmobiliaria que nos rentaba los departamentos no estaban en regla, y el dueño se peló para no pagar las cuotas de hospital. Eso fue muy triste, porque muchos vecinos que conocí se pusieron muy mal y fallecieron de ese problema a los meses. Yo acá me revisé con mi hijo y estábamos bien, gracias a Dios. Yo me quise comunicar con mi amigo para agradecerle por salvarme la vida de mi hijo y la mía, pero fue difícil dar con él. Un día llegó una carta a casa de mis padres a mi nombre, y era de mi amigo, y decía que no es necesario que le agradeciera por el aviso para venirse para acá. Que ya hablando con la verdad, que yo mismo fui quien le dio el aviso a él para salvarme. Y finalizó con un: papá nunca habló con extraterrestres, habló con nosotros, pero para eso faltan muchos años. Yo no supe qué pensar sobre toda la situación, pero a mi poco entendimiento, solo sé que estamos vivos, y fue gracias a mi amigo, su papá, y posiblemente hasta yo en el futuro, pero eso el tiempo lo dirá.